Lo primero, pues contarles cómo ha sido este proceso de concertación eh, que nos ha llevado a, a, a grandes logros que ya van a ver. Eh, lo segundo, digamos, frente a lo que hablaba el doctor Andrés, temas de conectividad, movilidad y logística, que es fundamental para los temas de, del, del ordenamiento del territorio. Eh, tercero, el tema de sostenibilidad ambiental. Cuarto, eh, todos los temas que tienen que ver con información para la toma de decisiones. Y eh, quinto, digamos, vivienda. Entonces, para arrancar, tenemos todos los temas de, de concertación. Eh, qué pena yo, me voy a quitar el micrófono. Poder eh, ver la presentación, pensé que teníamos pantalla de pronto al frente, entonces por eso no, no traje impresa. Entonces, eh, lo más importante es que nosotros partimos de una premisa fundamental y es que la planeación regional depende de las decisiones de todos. Y creo que esto ha sido tocado bastante en el foro, donde tenemos que lograr que todos participemos, aportemos nuestras ideas y de igual manera que así se tomen las decisiones. Eh, digamos que la administración de Bogotá tiene una propuesta clara, pero nos encontramos en el proceso de concertación con otros actores regionales y para lograr esto, ¿qué hemos hecho? Primero, suscribimos un convenio eh, con la gobernación de Cundinamarca en donde nos pusimos de acuerdo en 16 puntos específicos que queremos trabajar. Ya los vamos a ver. Eh, lo segundo, estamos trabajando en convenios marco con los municipios vecinos precisamente para lograr armonizar los temas de ordenamiento territorial. Sostenibilidad ambiental y cambio climático, eh, pues este es uno de los puntos eh, principales de los que se habló en, en Hábitat 3 justamente y nos estamos apuntando a, a tener una región sostenible. Desarrollo económico y competitividad. Eh, tenemos que virar las eh, competencias y, digamos, eh, instrumentos que jalonen no solamente la competitividad de Bogotá, sino también de los municipios cercanos. Y en eso estamos enfocadas tanto la gobernación, los municipios y Bogotá. Eh, seguridad y soberanía alimentaria. Eh, lo, el 60% del producto que se consume en Bogotá proviene de los municipios vecinos. Entonces tenemos que tener una gran relación para que lo que se produzca en, en, en el territorio vecino sea consumido acá en Bogotá. Eh, logística de equipamientos regionales, pues ahí está todo el tema de, que va atado al tema de seguridad y soberanía alimentaria, garantizar una buena logística eh, y equipamientos regionales donde podamos tener abastecimiento. Transporte y movilidad regional, pues el, el secretario también lo mencionó, es uno de los grandes retos, eh, porque pues para nadie es un secreto que las, vi, la, las conexiones viales con la región son mínimas. El tema de hábitat y servicios públicos es todo el tema de, de vivienda y cómo vamos a, a garantizar que los municipios y Bogotá tengan servicios públicos de calidad. Seguridad, todo el tema de seguridad y convivencia ciudadana es fundamental. Esto lo, pues, lo vivimos muy duro, con, sobre todo con Soacha, eh, donde se ve que la policía no puede entrar, la de Bogotá a Suacha a buscar al que haya delinquido acá y viceversa. Entonces es un tema que tenemos que trabajar fuertemente. Todo el tema de construcción de paz, pues ya se viene el tema del posconflicto, ya se firmó el acuerdo y este es un tema en el que, nosotros como Bogotá y los, los municipios vecinos vamos a ser realmente los asentadores eh, naturales de, 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 pues, de, de todo el proceso de las víctimas, de, de todo lo que se ha dado alrededor del tema del postconflicto. Tema de gestión y armonización tributaria. Es un tema arduo, eh, si bien sabemos que muchos de los crecimientos en temas de, de, de industrias al, en los municipios vecinos ha sido también por un tema de eh, temas tributarios, disminución en impuestos, pues eso, digamos, no ha traído unas... Eh, nos ha traído unas consecuencias no, no muy agradables en el tema de el sostenibilidad ambiental y el tema de transporte público, porque se ubican por fuera, pero no tienen todos los recursos, eh, las empresas no tienen las capacidades técnicas en personal para poder trabajar, la gente tiene que desplazarse desde Bogotá hasta la región, entonces, digamos, es un, un tema que hay que, que revisar también. Turismo es un jalonador. Nato del tema de competitividad y le estamos apostando mucho a tener un turismo regional. Eh, fortalecimiento de la RAPE, la región administrativa de planificación ambiental, donde pues, si bien no es solo Cundinamarca, sí confluyen cuatro departamentos más Bogotá, que son Tolima, Boyacá, eh, Meta, eh, Cundinamarca y Bogotá. Eh, y el tema pues de actualización catastral. En la medida en que se... Debe, pueda eh, otorgar al, a los catastros independientes el que podamos eh, prestar las funciones de catastro multipropósito, pues la idea es que nosotros podamos apoyar a los municipios vecinos para que puedan hacer sus actualizaciones catastrales. Eh, es algún, un pedido directo que han hecho todos los alcaldes de la región, ya que eso incrementaría pues, su base predial, que es la fuente de mayor ingreso en los municipios vecinos. Entonces, pues este convenio abre la puerta para trabajar todos estos temas, fue suscrito en julio de este año y ya hemos tenido avances al respecto. Eh, convenios con municipios vecinos. Entonces, pues eh, estos son los municipios con los que más tenemos... Eh, dinámicas y es con los que hemos venido trabajando para la suscripción de, de los mismos. Eh, ya con la Soacha, La Calera y Chía estamos próximos a, a firmar eh, el, el acto protocolario está para la próxima semana y la idea es que a partir de la suscripción arranquen las mesas técnicas eh, para trabajar todos los temas que tenemos identificados. Estos son algunos de los temas que están en, en los convenios. Está el tema de actualización catastral, como lo mencioné, conectividad vial, armonización de los planes de ordenamiento territorial y todo el apoyo técnico y transferencia de conocimiento que tiene Bogotá hacia los municipios. Ha sido una constante de que les compartamos eh, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre temas que Bogotá, digamos, ya ha trabajado, como el tema de ciclovías, el tema de seguridad urbana y ver cómo, digamos, estas pequeñas eh, municipios han venido creciendo y que nos tengan eh, los problemas que, digamos, por los que ya pasamos en, en Bogotá. Entonces, es un tema de lecciones y buenas prácticas. Eh, y en proceso, pues, de, de acuerdo, estamos con Guatavitas, Esquilé, Madrid, Funza, Cota y Sopo. Comité de Integración Territorial. Bueno, este es el escenario ideal que actualmente tenemos por ley, eh, la ley 614 de 2000 eh, la estableci lo estableció como el espacio para armonizar todos los temas de ordenamiento territorial con los municipios de Borde. Eh, se constituye para aquellas ciudades que no tienen eh, área metropolitana constituida formalmente pero tenemos que garantizar que los temas de ordenamiento territorial pues, realmente se, 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 se traten allí. Entonces, está compuesto por los alcaldes de los municipios eh, que están abajo, Bogotá, La Calera, Sopó, Chía, que hoy es en día es el presidente, eh, Cota, Mosquera, Tabio, Tocancipá. Y ah, en la sesión del mes de este mes de noviembre 16 se unieron nuevos municipios, lo cual eh, ayuda para que podamos trabajar en estos temas de ordenamiento territorial, que fueron Zipaquirá, Choachí, Bojacá, Funza, Madrid, Sesquilé, Suacha, Zibate y Fusagasúa. Ya con eh, estos eh, 16 municipios más eh, los, el gobernador de Cundinamarca los ministerios del Interior y de Vivienda, el DNP, la Car eh, y los gremios y ONGs quedó co totalmente constituido el Comité de Integración Territorial. Tuvimos en octubre la elección de gremios y ONG y representantes de los CTPD también. La doctora Marta nos acompañó en ese momento. Eh, y pues ya ahora sí está totalmente integrado, por eso pusimos conformación oficial en el 2016, porque si bien el año pasado se constituyó, faltaban miembros por integrarlo y no estaba totalmente constituida. ¿Cuáles son los retos de la concertación? Entonces, pues primero, generar convenios específicos que se desprendan de ese convenio marco que les mostramos en el, con, con Dinamarca. Eh, y con los municipios. Segundo, pues que se hagan las mesas técnicas para trabajar los temas que nos interesan tanto a Bogotá como a los municipios para, sobre el tema de ordenamiento territorial, que es, digamos, lo que próximamente tenemos eh, que sacar adelante tanto los municipios como Bogotá. Tercero, pues fortalecer las capacidades institucionales del comité. Y cuarto, eh, utilizar el comité para generar nuevas instituciones con mayores capacidades que garanticen un ordenamiento territorial de la región más eficiente. Eh, realmente son eh, retos ambiciosos en la medida en que... Por primera vez se está dando en la historia de los temas que llevo escuchando desde hace 15 años en los temas de integración regional, que se están haciendo cosas concretas. Ya tomamos decisiones, digamos, con la gobernación y con. ¡Ay, perdón! Con la gobernación y con, y con eh, los municipios de trabajar temas de. de eh, conjuntamente en huella urbana, en temas poblacionales, vamos a cofinanciar conjuntamente estos tipos de estudios. Eh, es muy importante porque es la primera vez que se va a hacer esto, cofinanciado conjuntamente estudios para tomar las decisiones de manera conjunta. Bueno, en temas de conectividad, movilidad y logística, vamos a trabajar en, en las ampliaciones de todas estas vías, eh, la séptima, la vía a La Calera, la... 127, perdón. Ampliaciones. O reducciones? ampliaciones. Bueno, eh, ampliaciones de las vías. Eh, aquí de igual manera, pues digamos, esto, todo el tema del fortalecimiento de las proyecciones de Transmilenio, Metro. Y, y los centros intermodales, que serán los centros donde eh, el transporte regional llegará y de ahí se conectará con el transporte urbano para eh, hacer todo el tema integrado de transporte público. Los temas de sostenibilidad ambiental, pues tenemos que trabajar muy de la mano sobre el tema del cumplimiento de la sentencia eh, del río Bogotá para pues, desarrollar, no me voy a detener en este, en estos, en estos temas, porque ya me están haciendo que tiempo. Eh, pero eh, de igual manera eh, ya venimos en unas mesas técnicas trabajando junto con, con Dinamarca y los municipios en que eh, todos los temas del río Bogotá pues salgan adelante. Tenemos que trabajar indudablemente en el tema de la estructura ecológica principal de la región, todo el tema de Cerros Orientales, Río Bogotá, Río Fucha, Río Tunjuelo, los 15 humedales. Y específicamente, ya tenemos un proyecto para ser presentado a LOCAT de regalías, de regalías del Fondo de Desarrollo Regional, un proyecto que va a ser cofinanciado por todos los departamentos que confluimos en la RAPE, donde Bogotá pone eh, casi el 90% de los recursos para la conservación y restauración de páramos. En el tema de información, eh, uno de los mayores retos es el levantamiento de información, como lo dije, para toma de decisiones. Entonces, con Cundinamarca hemos venido trabajando en la conformación del Observatorio de Dinámica Urbana Regional, que si bien es cierto, es una iniciativa, digamos, de Bogotá. Eh, la idea es que esté integrado por Cundinamarca y un tercero eh, neutro.